Marcel, para que nos comente cómo va el avance de este refugio para los migrantes que se encuentran en la Plaza de la República. Pues, como dije hace un momento, gracias a Dios va muy bien. Ya va en un 85-90% ya lo que es la construcción. Y pues ya próximamente estaremos ya invitándolos para que se vayan allá a ese nuevo refugio. ¿Para cuántos inmigrantes va a ser el espacio? El espacio es aproximadamente para unos 3.400 migrantes. Esto es debido para darles una mayor seguridad. Precisamente para eso es, para a todos los hermanos ciudadanos migrantes, que tengan mejor seguridad y para que estén en mejores condiciones realmente humanitarias, porque se encuentran ahí donde se encuentran en la Plaza de la República, en condiciones inhumanas y muchas veces hay muchos abusos contra las niñas, que la ciudadanía no se entera, hay violaciones, hay secuestros, hay muchas irregularidades que queremos que se combata, que realmente se vayan viendo mejoras ahí a ese sector. Todo esto se le debe al alcalde, quien ha participado bastante en esta construcción de este refugio. Mire, estamos ahorita en situación de veda electoral, no podemos mencionar, pero la verdad es que la única autoridad es que se ha preocupado, que ha hecho realmente el esfuerzo, es nuestro ciudadano. Siendo Reynosa un cruce de migrantes, la llegada, el arribo va a ser constante, va a ser permanente. Así es. Estamos viendo también que se están buscando otras alternativas también porque la cantidad de migrantes que se encuentra en la ciudad de Reynosa es muy grande y esta problemática va a seguir creciendo y tenemos que defender a los ciudadanos de Reynosa más que nada de toda esta situación y que realmente se involucren las demás autoridades. Muchas gracias.